Hace 5 años vivíamos en un mundo completamente distinto. A inicios del 2007, la economía de los países desarrollados no se tambaleaba en crisis. La idea de adoptar el euro parecía razonable y benéfica para países como Eslovenia, y nadie sabía lo que era un iPhone. En aquella época, el mundo era un lugar más sencillo. Solo existía una red social. No había que descargar infinitas actualizaciones para interminables dispositivos. Los celulares solo servían para hacer llamadas y sus baterías duraban por días. Tan solo 5 años atrás, quienes querían saber de negocios le confiaban la labor casi en exclusiva a la publicación catorcenal que ha crecido con ellos desde hace décadas. La misma revista que en 2007 emprendió un joint venture con una de las cadenas noticiosas de mayor renombre a nivel mundial, y que resultó en una impactante fusión heredera de las mejores características de sus padres: calidad en la información, oportuna y equilibrada. En efecto, ya nada es igual. Antes, solo los pacientes diagnosticados con paranoia se preocupaban por el número de seguidores que afirmaban tener. Hoy es un indicador que demuestra quiénes establecen las tendencias. Las redes sociales, la aldea global y el e-commerce han transformado al mundo. La relación usuario-empresa es totalmente distinta. Hoy se espera una dinámica diferente, actual, pues la inmediatez ha forzado cambios en los hábitos de consumo. Las largas filas son un concepto del siglo pasado. Ahora el consumidor tiene el poder de compra en la palma de su mano. Creo que la clave es entender al consumidor, saber lo que ellos están buscando, ofrecerles, buscar los horarios de una forma rápida, sencilla, que la compra de boletos sea en menos de 3 clics y pueda recibir tu confirmación en cualquier dispositivo móvil. CNN Expansión nació en este contexto, uno en el que la carrera tecnológica ha forzado un paso evolutivo incluso en nuestro vocabulario. En el mundo de hoy, la nube no es solo el vapor suspendido en el aire. Es un mercado que está en efervescencia, casi sin control. Hace un lustro, la Apple Store ofrecía 500 aplicaciones. Hoy son 750.000, un crecimiento de 1.500%. En el pasado, esto era el símbolo de número y no un hashtag. Estos sucesos se dan tan rápido como la banda ancha permita y como cualquier cúmulo de información deben ser procesados. Este año, CNN Expansión presenta la edición 2.0 de los premios a lo mejor del e-business, una evaluación que se enfoca en los resultados de los modelos de negocio electrónico más sobresalientes en México. A través de 11 categorías se destaca la efectividad para lograr un negocio en Internet, así como el diseño y facilidad de uso que cierran el círculo virtuoso, que hacen del e-business un esquema exitoso.